Meta ya lo saben y vengo con un gameplay de aquellos chingones de madre van a ver si te gusta favorito like y claro comenten dale al play para ver un gameplay inventado por el mr. Meta like y favorito si comenta si te gusta el video del Mister Meta like y favorito si comenta si te gusta el video del Mr. M like y favorito si comenta si te gusta el video del Mr. Meta like y favorito si comenta si te gusta el video del M yo Ey yo, ¿qué onda? El Mr. Meta, yo de nuevo aquí en el Survival Craft. Y bueno, chicos, les tengo que mostrar algo rápidamente y componer un error del episodio pasado que no dije, ¿ok? Lo de las tablas de verdad del circuito que hicimos para saber el Día de los Hombres Lobos, ¿ok? Y así que venga, vamos para allá, para nuestra construcción, esta que es el proyecto Alpha. Como ya muchos lo saben o muchos lo sabrán, pues este es mi, mi almacén, ¿no? Va a ser mi almacén eh, que, pues por ahora está en construcción, está pues muy, muy poco avanzado. Este. El clay o la clay es muy difícil de encontrar. Bueno, no tan difícil, pero tampoco es tan común, ¿ok? Y bueno, chicos, pues como ven, ya está todo bien aplanadito aquí. Y ya habían visto mi, mi parte de acá abajo, ¿no? Ya lo habían visto, obviamente. Luego voy a hacer aquí, no sé, un ascensorcín o algo. Y bueno, 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 ¿qué pasó? Me perdí, me perdí por un ratillo. Bueno, chicos, pues esto ya está listo. Aquí yo ya lo tengo configurado. Y bueno, ahora, ahora tienen que poner bastante atención, eh chicos. Eh, aquí aquí donde está el botón de agacharse, aquí en la parte superior derecha, eh, cuando tocamos las tablas de verdad, que son estas, nos va a salir la libretita, ¿ven? Ahí nos sale el de agachar, y aquí nos va a salir el de la libretita, ok. Le damos aquí en la libretita y nos va a pasar. Nos va a aparecer esto que dice editar, tabla de verdad, ok? Y bueno, en la primera tabla que es la de la derecha, le vamos a poner una palomita únicamente en la tercera casilla de arriba hacia abajo, ¿ok? Aquí es 1, 2 y 3, ¿ok? En la de hasta arriba son 1, 2 y en la tercera es donde va a ir el, el botoncito y nada más, no, no va a ir otro marcado. De ahí le vamos a dar, ok. Y bueno, nos vamos a pasar a la, a la segunda que es la de este lado. Recuerden chicos, aquí nos da el botón de agacharse, ¿sí? En la segunda. Aquí. Nos vamos a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y vamos a marcar uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿ok? Cuatro palomitas, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y uno sí, ¿ok? Cuatro, 1, dos, tres, cuatro palomitas, ¿ok? Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y uno sí, ¿ok? Y eso es todo lo que vamos a marcar de este lado, ¿ok? Le damos en ok y bueno, a ver, nos vamos a la, a la de acá atrás, a esa tabla de verdad. Y le vamos a poner, esta sí, vamos a contar desde arriba. Uno, un cuadrito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y el once es el que vamos a marcar, ¿ok? ¿Sí vieron? Aquí desde arriba el primer cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el 11 es donde le ponemos la palomita, ok. Y le damos OK. Y con eso. Pues nuestro circuito va a quedar perfecto. Va a quedar perfecto, ok. Ya funcionando al 100%. Aquí le vamos a poner. Vamos a editarla. Le vamos a poner. Hoy es noche hardcore, ok. Es que solo puse noche hardcore y si sí sale. Si sí funciona, chicos, perfectamente. Solamente que. Este, obviamente no tenemos que estar tan tan lejos, ¿ok? De aquí del circuitillo. Bueno, pues ya está listo, ya está configurado. Y bueno, chicos, nos vamos para acá, nos vamos para acá y nos vamos de aquí. O Así sea, como les digo, me perdí. Y pues traje un poquito de esto. De donde, donde estaba. Traje un bastante de, de esto y de esto, y me traje unos cuantos diamantes, ok, chicos. Y bueno, nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí, y bueno, pues ya puse un poquito más de clay. Como pueden ver, ya está mejorando un poquito la, pues el aspecto de aquí. Y como pueden ver, pues mi casa también va mejorando. No sé si le noten algo raro o no pero bueno la verdad es que también he estado trabajando un poquito aquí en la casa he estado planando un poquito ya ven que ha estado que estaba bien feo aquí estaba horrible no aquí todavía me falta aplanar bastante y de este lado pues también bastante pero pues es bastante cansado aquí estuve sacando un poquito de piedra de la piedra limosa o limestone y bueno, chicos, como pueden ver, pues estamos jugando bastante, bastante. Oh, voy a subir por mi casa para que puedan ver lo que tengo ahí arriba. Que es algo nuevo, ok. Y venga, chicos, vamos para allá. Soy el Mr. Meta. Yo, si te está gustando el video, pues me puedes regalar un like para saberlo y continuar motivado con estos videos, ok. Nos vamos por aquí, agarramos nuestro elevador. Y venga, vamos para arriba. Eh, y lo que tengo aquí, chicos. Ay, Dios, ay, Dios. Es que tengo mi caballito blanco, ok. Encontré un caballo y no sé, me gustó blanco. No no hacía mucho que veía caballos blancos. Y a mí me gustó bastante, ok. Aquí lo tengo encerrado. Y lo que estamos haciendo ahora mismo es un granero, ok. Un granerito, pues, bueno, no un granero. Un establo, chicos. Más bien que, que me equivoco y se me va la olla. Es un establo, un establo, chicos. Es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y vamos a hacerlo un ratito, ¿no? En lo que estamos, este. Pues en lo, en lo que dura el episodio, ¿no? Y venga, ¿qué más? ¿qué más chicos? Pues que ya va a salir la 0.9, ya lo dije en el episodio anterior Y en cuanto salga, pues va a haber, eh, va a haber serie, ¿ok? Espero que estén tan emocionados como yo por la serie, que yo de verdad tengo muchísimas ganas de jugarlo Que los de Android ya lo están disfrutando, pero yo soy iOS y de verdad todavía no lo disfruto y todavía no sé qué onda Pero uff, se me antoja, se me antoja, pero bastante, ¿eh? Y bueno, lo que vamos a hacer... ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Por qué tengo tanta madera? Bueno, no sé por qué tengo tanta marea, madera. Pero vamos a hacer slaps. Porque va a ser con slaps mi techo. Y bueno, necesitamos pues el mayor número de slaps posibles. Que en este caso, pues tenemos 36. Por ahora. Bueno, no, 36 y 18. Es que no me va a bastar. No me va a bastar. Pero, o sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bueno, vamos a hacer unos poquito más Porque pues es lo que vamos a utilizar para el techo Vamos a ver si con esto nos basta Yo creo que no, eh Yo creo que no me da, pero bueno Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ok Y lo que vamos a poner aquí Es pues un techito de slabs Como ustedes ya lo pueden apreciar. Bueno, va la siguiente que es hacia acá. Venga, 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 venga. Abajo todavía no sé cómo lo voy a decorar. O cómo lo voy a hacer. Quiero que sea mi, mi establo donde va a estar mi caballo. Bueno, quiero que sea para dos caballos mínimo. Tampoco es que esté tan grande la construcción. Pero pues ya salgo, ¿no? Vamos avanzando en, en cuanto a las construcciones de este mundo. Que de verdad es que. Ya. Carajo. Carajo. O sea, la verdad es que ya se. Se nos viene el episodio 20, que voy a volver a pasar el mapa. Y, pues, no había gran cosa todavía, ¿eh? Pero ahora mismo sí que ya hay unas cuantas cositas de más, ¿ok? Como, pues, está el, el proyecto alfa en... Coño de la madre, que me... Lo que sí, chicos, que no me, no me apetece y no me gusta nada, es... Que... ¿Qué onda con los rayos, eh? ¿Queman las slabs los rayos? No quiero que un día, eh... Mi casa quede sin, sin techo, ¿no? Bueno, que ahora mismo se me está haciendo de noche, ¿eh? Se me está haciendo de noche. Y bueno, cabe mencionar que lo del proyecto alfa, aquí donde estoy exactamente, no no alcanza a notificarme que es noche hardcore. Yo creo que voy a hacer otro por aquí abajo o por ahí lo voy a enterrar como en el proyecto alfa que está en la parte de abajo. Porque acá en mi casa sí que me, sí que me avisa, ¿eh? Acá en la casa... Acá en esta casita sí que me avisa cuando es el proyecto alfa, ¿ok? Yo creo que acá no, porque pues obviamente está descargado a aquel lado Y pues, no sé, obvio es que no funciona hasta acá, ¿no? No están los spawn chunks ni nada de eso Para que esté siempre activo Y bueno, bueno, de hecho no sé si, si en el survival craft funciona eso de los spawn chunks Ay, Dios mío, tengo hambre y tengo sueño Vamos a dormir primero, amaneciendo como para que me vaya con toda la comida Y, y acá listo a, a seguirle a la construcción, ¿ok? Bueno, chicos, eh, espero que les haya servido lo del circuito, lo de luna llena. De verdad es que está muy chingón. Eh, a mí sí que me funciona bastante bien. Ahora mismo vamos a ver cuánta comida. Ah, no me llenó todo. Bueno, eh, aquí en la casa sí que me avisa cuando. Ah, mi caballito no le he dado de comer, ¿va? Aquí, esta es comida para él. Es que hay una hierba que no le gusta, ¿eh? caballito o oh, siquiera sí, sí que era bueno todavía no sé todavía no, todavía no tiene nombre eh, estoy pensando un nombre si quieren me pueden sugerir alguno y bueno chicos eh, venga 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 los saludos van a estar aquí apareciendo abajo de hecho pues ya me habían olvidado pero ahora mismo lo me acuerdo van a estar apareciendo aquí abajo así salteados eh, simplemente no los voy a nombrar simplemente va a aparecer su tweet que me dejaron eh, para pues para mandarle el saludo, ¿no? Aquí va a estar apareciendo su, 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 su Twitter para que pueda ver que la demás gente que son ustedes y ustedes pues también puedan saber que son ustedes, ¿no? Los que están mandando ese saludito y para quién va dirigido, ¿ok? Y bueno, si quieres tu saludo pues sígueme en mi Twitter que te lo dejo aquí en la descripción. Bueno, es arroba Rams por si quieres seguirme. Y nada, chicos, seguimos con la construcción de, de pues mi establo. De, de que me está quedando bastante bonita, yo, yo pienso. No sé por qué eh, estoy agarrando basalt para, para, la para las construcciones. De verdad, eso todavía no me lo explico. ¿Por qué, ¿Por qué estoy construyendo con basalt? Pff, no es tan chido que digamos el basalt. Pero bueno, no sé. Me llamó la atención. Y siento que queda bien ahora mismo. Carajo, ¿por qué se para? ¿Por qué de repente se para mi muñeco? Y como habíamos dicho... No me iban a ser suficientes estas slaps No me iban a bastar Pero, bueno Ya es algo, ¿no? Ya es algo, vamos avanzando y vamos, vamos haciendo todo esto mucho más rápido Y mucho mejorcito eh, ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo ven la serie, chicos? ¿Les está gustando? Si, si les está gustando de verdad les, les agradecería que me dejaran un like Y bueno, eh, también Quiero empezar una serie de Pues, de mapas de De suscriptores No sé ustedes cómo verían eso Hay muchos creadores de mapas aquí o, o bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Qué tal se les da lo de construir? Como pueden ver, a mí no se me da tan, tan chido. La verdad es que soy muy noob construyendo. Pero pues hago el esfuerzo, ¿no? Hago el esfuerzo y, y es lo que cuenta. Y bueno, chicos, como les digo, ¿qué les parecería una serie sobre sus mapas? Porque hay dos que tres chicos que me han dicho, oye, meta, te paso mi mapa, chécalo. Y hazle revisión y así, ¿no? Y o sea, no sé. No sé. Pero pues les quería preguntar qué les parecería a ustedes. ¿Ese tipo de serie les gustaría o no les gustaría? Carajo. 40, exactamente. No me basta, eh. No me basta, pero. Pero por mucho que no me basta. Bueno, dos stacks. Dos stacks puede. Puede que, que me llegue, ¿eh? Puede ser, pero. O sea. Yo creo que no, eh. Yo creo que no. <laughs> pero quién sabe, venga, vamos para arriba, vamos para arriba. Oh, bueno, sí, sí que me basta, ¿eh? Sí que me basta, ya sí que me bastan. De hecho, hasta me van a quedar slabs de madera. Que, bueno, ni modo. Van a estar aquí guardadas. Que, pues bueno. Ay, Dios mío, no sé por qué de repente se para este güey. Si me caigo de aquí arriba, de la parte más alta del techo, me mato, pero fácil, ¿eh? Fácil, fácil, chicos. Y bueno, bueno, bueno. ¿Cómo ven ustedes esto? Ya quedó. Vamos para abajo para ver qué tal nos queda el techito. Y pues, obviamente, vamos a limpiar esto. Bueno, que la espada no me la debería de quitar, ¿eh? Porque aquí en el del Craft son un poquito puercos los animales, ¿eh? Poquito, ¿eh? No, no crean que los leones son muy cerdos. No, casi no. Y ni los tigres tampoco, ¿eh? Venga, 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 venga. Y venga. Bueno, chicos, pues... ¿What the fuck? Ah, oh, que los slabs dejan pasar la luz, ¿verdad? Y, lo, y los estos no. Bueno, chicos, como pueden ver, pues. No sé. A mí me gusta. No sé, ustedes. ¿Qué tengo por aquí? Bueno, pues no tengo nada por ahí. Me hace falta un arco para conseguir comida más fácil, ¿ok? Ya saben, comida cocinada con las flechas de fuego. Y bueno, si quieren, este. Nada. <laughs> no sé qué iba a decir, pero ya se me fue el pedo. O sea que vamos a seguir con esto. Vamos a ir por un poquito de comida. No, un poquito de comida, no, un poquito de carbón para podernos hacer unas antorchitas y poder alumbrar allá, ¿ok? Oh, 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 ¿ya vieron? Hoy es noche hard... Oh, ¿vieron? ¿vieron? ¿vieron si sí funciona el circuito aquí cerca? Lo que pasa es que ya vi que tengo que cambiar el letrero porque no me, no me llega el mensaje completo con noche hardcore, ¿ok? Bueno, no sé si lo pongo en la parte de abajo, ven que hay dos filas de... dos hileras de... Bueno, hoy es noche hardcore, Dios, Dios, cómo mola... ¿Cómo mola de verdad ese letrerito? O sea, tú estás así en tu pedo y hoy es noche hardcore. ¡Wow! Dios mío, a mí me mola, pero cantidubi ¿ok? Así que, venga, esto va por allá. Y por... ¡Carajo, carajo, carajo! Te pegué, te pegué, chiquito. Discúlpame. Discúlpame. Ten, 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 ten. Que me tiene miedo, ¿eh? Que me tiene miedo. Bueno, aquí eh, venía, qué venía, a qué, venía a qué venía. O sea, trae el carboncito. Carboncito, hay carbón por aquí. ¿No me jodas? Sí. Sí, ay, no me jodo, Apenas iba a decir, no me jodas, pero bueno. Yo creo que con unos 20. Eh, aquí me sale crafteo. Unos palitos no estarían nada mal. 12. Y chicos, lo que sí no me acuerdo. Ay, es que me, no me gusta mucho la hitbox de los animales. Está... yo siento que mal hecha. Y bueno, esto sirve como combustible. Vamos a quemar un poquito de Slab, ya que no, no me sirven de gran cosa. Y bueno, pues llevamos suficiente de esto. Vamos a ver si podemos hacer unas luces menos feas. ¿Cómo se hacen? Um, no. Bueno, quitando este, este, este y este. No. Nope. Y no. ¿Cómo se hace esta lamparita, chicos? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Eh, vamos a verlo rápidamente y supongo que está aquí no, en resources no en items no la lámpara la lámpara esta que está como encerrada esta winket lamp o oh, con palitos ¿eh? con palitos y madera o sea ni siquiera lleva cristal con palitos y madera bueno pues como pueden ver ahora mismo sí que no tengo nada de madera pero la podemos tener ya que aquí hay demasiados arbolitos. Y venga, para poner aquí, ¿no? Wicked Lamps. Se verían pues bastante pros, la neta. Y venga. Bueno, el cristal me lo traigo como quiera porque lo voy a ocupar para cerrar esto. ¿Ok, chicos? Que me está quedando bastante... Bueno, denme su opinión. La verdad es que no soy un gran constructor, de verdad. Eh... Eh... Pero, bueno, como les digo, trato de esforzarme, ¿no? Vamos a hacer una captura de pantalla. Y bueno, venga, venga, venga. Venga, como les digo, aquí van, aquí van a estar apareciendo los saluditos abajo eh, con, con los twitters que ustedes me mandan, ¿ok? Si quieres tu saludo, pues simplemente... ¿no? ¿verdad? Todavía es la noche, Hardcore. Simplemente, pues... Me lo tienes que dejar en mi twitter, ¿ok? En mi twitter, chicos, para que me dé de tiempo de, pues, de revisarlos, ¿ok? Porque... Porque sí. <laughs> Y venga, bueno, vamos a, vamos a cerrar también de este lado para que no esté tan, tan... Porque por aquí, bueno, por este lado ya no, ya no puede pasar a nadie. Estoy intentando cerrar un poquito el lugar para que no se me vayan a meter animales o bichajos. Y ya saben, ¿no? Y se me vaya a liar por acá. Que también estaría bien. Eh... Bueno, pues me falta un poquito más de vidrio. Y ya se me está haciendo noche y se me está lagueando un poquito el Survival Craft Pero bueno, nos vamos a ir a dormir ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir por madera? A lo hardcore, a lo... Bueno, no a lo hardcore ¿Por qué? Porque lo vamos a agarrar de aquí cerquita Y bueno <laughs> No soy tan hardcore, no soy tan hardcore, chicos No ahora mismo, o oh, sí, también les quería preguntar ¿Les gustaría que empezaran una serie en Cruel de Survival Craft? En Cruel, como todos saben Si me llegan a matar una sola vez Pues prácticamente estoy Eliminado, o sea, mi, mi mundo se borra ese mundo no lo puedo volver a conseguir. O no sé si tengo que esperar 40 días o algo así para poder recuperar todo lo que tenía. O sea, para poder spawnear de nuevo. Y Dios. Bueno, pues venga, venga, venga. Y pues lo chido de ese. de ese reto sería. O sea, del reto cruel. Sería pues que. A huevo. Como pueden ver. Hoy es noche hardcore. Como lo dijo mi circuito. Y. Y. Y, y estas flores las necesito. Y bueno, pues me hacen falta Oh, dije que iba a alumbrar un poquito, pero Me gustaría alumbrar más con Wicked Lamps, ok Simplemente voy a alumbrar un poquito aquí atrás Porque no quiero que se desfonen Porque es por acá arriba, ok Y listo, venga, mi caballito ¿Le llevo comida? Ah, oh, no le llevo No le llevo comidita No le llevo comidita Vamos a poner esto por acá. ¿Y qué le puede dar de comer? ¿Qué le puedo dar de comer? ¿Es este? ¿O es este? Uno de estos dos es el, es el que le gusta. No sé si los dos, chicos. Hay veces que ya no quiere comer. Me imagino que es porque ya está lleno. O no lo sé. Bueno, a este sí que le gusta. Y sí que vamos a, vamos a dormirnos. ¿eh? Vamos a dormirnos rápidamente. No quiero ahora mismo casar hombres lobos. Eh, llegado el momento, voy a hacer la trampa de hombres lobos. Obviamente, chicos. No se desesperen. De verdad lo voy a hacer. Y bueno, también voy a hacer una trampa de animales para poder capturar a los tigres y para poder capturar así a todos los animales hostiles. Bueno, a los que me atacan para poderlos capturar porque es un pedo. Se me acaba de terminar mi tiempo de video. Eh, lo que sí me gustaría hacer es unas wicked lamp. Que se hacen de este modo. Tenemos seis antorchas y vamos a poner pues, seis palitos. Por allá, seis palitos por acá. 6 de estas por acá y seis de estas por acá y mis antorchitas y bueno, aquí tengo mis Winked Lamp y vamos a ponerlas por allá abajo, ok. Por allá abajo, a ver qué tal, qué tal se ve, ¿no? Eh, la verdad es que a mí me molan bastante con este Texture Pack. Están muy chidas. Y venga, 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 chicos. Venga, venga, Dios. Vamos a lo pro, vamos a jugar a lo pro. Y bueno, chicos, si te está gustando el video, like, favoritos y comentar. Y bueno, como ya todos saben, soy el Mr. MetaYo. Y bueno, seguimos aquí jugando. Eh, ¿Dónde molaría? Molaría ponerlo hasta arriba, ¿verdad? O sea, aquí. Y aquí, bueno. Bueno, bueno, no mola mucho la textura de la parte de abajo. Pero... Lo que sí mola es que alumbran bastantísimo. Bastantísimo, bastantísimo. Bueno, vamos a romper esto. O sea, con muy pocas de estas voy a alumbrar perfectamente aquí. Y bueno, pues no me gustó nada cómo se ven allá arriba. Dios, pensé que se rompían, ¿eh? No me gustó nada. Así que vamos a poner una por aquí. Una por aquí. Y bueno, no sé si poner unas abajo o qué onda. Por el momento vamos a dejarla una aquí. Y una aquí, ¿va? Y... No no, 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 no sé, no sé, no sé. No me convence, no me convence. De verdad, no me convence esto. Eh, ni esas tampoco... Bueno, lo que sí me queda claro es que una de estas las tengo que dejar aquí arriba, sí o sí. Así que por el momento vamos a dejar esas. Y bueno, chicos. Eh, si les gustó el video, like favoritos y comentar. Y pues nada, soy el Mr. Meta Yo. Hasta la próxima. Ey, yo.